los hermanos Zoe y Jesús Fuerte, que vienen a hablar de los proyectos de Canela de Trasmundo, sus 30 años. Tenemos a trompetista Michael González, tenemos a Gastón Goya y a David Lindman, acá con el invitado y el traductor. Traduce para que presente a la mesa ahí. Bueno, comienzo por la dama, por supuesto, por Zoe. Canela está viviendo 30 años. Yo recuerdo que en los 90 hubo una furia de agrupaciones femeninas. Se crearon muchas, quedan muy pocas de esas agrupaciones. ¿Cuál ha sido el secreto para mantener una agrupación como Canela durante 3 décadas? Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, un secreto, lo más importante es que es un proyecto familiar. Está la familia, la unidad de la familia, está Jesús, que ha escrito, nuestro director musical, hermano, que ha escrito desde el principio para Canela, los arreglos, la mayoría de los arreglos, y Zelda, que es la bajista, un sello fundamental dentro de la agrupación, y sobre todo el propósito de hacer la música cubana desde el principio, con mucha influencia caribeña, rescatando los géneros, todos los géneros que estaban un poquito perdidos en Mozambique, con influencias del jazz, que nos llevó también con Jesús, y eso que se vio fundamental ha sido la fidelidad a los objetivos iniciales de Canela en el municipio, que fueron hacer la música cubana con todas las influencias posibles, de todo tipo de música, con nuestra influencia clásica, porque somos todos graduados de música clásica, especialidades como oboe, clarinete, violín, etcétera, y pienso como desde el punto de vista mío de interno que ha sido el secreto de Canela. Mantenerse 30 años ha sido bien difícil, es bien difícil en un lugar donde hay tantos proyectos, tanta cantidad de buenos músicos y cada día son mejores o iguales, y bueno, hemos llegado por suerte a los 30 años. Qué bonito. Jesús, en otros años, yo te recuerdo en el festival, pero a la parte de tu trabajo con las Canelas, como empezador, director musical, en tu otro proyecto, que ahora no recuerdo el nombre que tenía. Buenos días. Sí, se llamaba, o se llama, sí. Un proyecto que se llama Santo Tomás con Hecho. Exactamente. Pointed, y por ahí, bueno, han pasado músicos, primero amigos, porque de mi generación, como la generación de César López, Maraca, Lenzi Bosch, y de la escuela hacíamos pequeños grupos, estábamos en Amadeo, y bueno, yo hice este Quintero hace 8 años, y todavía lo mantengo en mis conciertos y en mis giras internacionales también, y ya lo sabes. Sí, pero ahora la propuesta que traen para este festival de cómo va la historia. Bueno, ahora vamos a hacer un repertorio de temas míos, casi todos, pero con mucha influencia africana. Así, estamos utilizando la música de África, porque hemos tenido la suerte de haber estado ya varias veces en África, sobre todo en Senegal, que es la capital Dakar, la capital de Senegal, y me he inspirado haciendo varias cosas para hacer una mezcla de jazz con la música, con la African Music, que se dice. Y vamos a grabar este concierto en un DVD, que se va a grabar va a ser el mañana sábado en la Casa del Alba, y después la segunda parte va a ser en el Hotel Melí Habana. Entonces vamos a hacer un DVD con esta Afro, es más, no tanto Afro Cuban Jazz Music, sino Afro Jazz Music Cuba. No es lo mismo, pero es igual. No es lo mismo, pero no se parece. Entonces estamos en eso, muy contentos. Y va a ser un gran concierto, muy, pero todo muy divertido. Yo me divierto mucho haciendo música. Amigos que están aquí, hemos tocado mucho juntos con Michael. El que no se divierta haciendo música, la música es para eso. Exacto. ¿No? Ya, cualquier tipo de música. Michael, uno siempre te recuerda, porque tú eres un músico que has tocado con un montón de gente. Y siempre te recuerdo, por ejemplo, con la experiencia de mezcla. Ahora, y después recuerdo tu primer disco en plan solista. Ahora, ¿qué estás trayendo a tal festival? Buenos días para todos. Esencialmente va a ser como una especie de recreación de un disco que grabé hace aproximadamente un año. Hicimos una presentación en agosto, ya grande, con todo lo que se grabó el disco, con orquesta sinfónica, tiene música sinfónica también. Y esto va a ser como más reducido, por el tema espacio también.
y tocaremos alrededor de 35 minutos en la sala Ruto Junco del Metro Presa, el día 19 a las 6 de la tarde. Va a haber tres grupos y yo debo cerrar esa jornada. Y va a ser eso, va a ser compartir ahí con varios de los músicos, algunos músicos que grabaron en el disco, otros que no. Sabes que en este tema del jazz es muy difícil tener un formato estable porque los músicos siempre tienen muchos compromisos y están, si no están de gira, están grabando, siempre tienen muchas cosas y entonces, pero voy a tocar con un grupo de muchachos súper talentosos todos. Yo y el viejo, Julio Garza, Julio César de Pamo, Marquito de la batería, Yolanda Rodríguez, que acaba de ganar un premio hace poco por Cuba, una fiesta de increíble, increíble percusionista. Voy a tocar con Joan Agudín, trombonista, que me ha acompañado en otras ocasiones en otros conciertos también. Y nada, vamos a pasar bien. Julio César. Oye, me voy ahora con Gastón. Yo estuve, Gastón, en tu concierto el año pasado en Bellas Artes, con el formato chiquito, que presentaste básicamente el repertorio de tu último disco. Ahora, esta propuesta que estás trayendo acá, que hay hoy en la Cuba Rubia, ¿cómo la hago? Me tienes un montón de invitados. Este concierto se titula Q-Box. Vamos a hacer un tributo a dos grandes músicos, que son Charles Bingham y Israel López Cachao. Son dos grandes influencias que he tenido en mi inicio. Cachao, como todos saben, es el creador del mambo, pero a la vez es uno de los músicos que más evolucionó en todo el trabajo de todos los tiempos en la música cubana. Y a la vez Charles Mingo es como lo mismo, pero en su cultura, entonces... Lo tuvimos acá en Jazz Plaza. Sí, estuve chequeando un poco. También quiero aprovechar y quiero dedicar el concierto que va a ser esta tarde, en el Teatro Nacional, quiero dedicárselo a Leonardo Acosta, pues. Leonardo, yo o sea, los primeros encuentro con la historia de este género, lo tuve gracias a los libros de Leonardo, ¿sabes? Sobre todo el libro de la primera década del siglo XX, que es espectacular. O sea, además, un libro que le cuenta la historia desde lo, tú sabes, no un sentido elitista o para personas que, o sea, sino un libro que te acerca como si estuviera viendo una película, una cosa increíble. Y nada, quiero dedicárselo a él y a su esposa Michi, que siempre andan fueron personas súper, ¿sabes? Como desprendida con la información, con la motivación hacia la música y súper inspiradora también. O sea, yo tuve la suerte de compartir con tu padre cuando era amigo de Huaycán hace montones de años. Un excelente bajista, ya me decía. Bueno, me voy con David Rickman, un multiinstrumentista de sumo prestigio, porque toca montones de instrumentos, aunque que supongo que esta vez viene básicamente como saxofonista. So, David Letman, now we're going to be introducing you. Just knowing that you are a multi-instrumentist, you know, and a very well-recognized personality worldwide. ¿Qué te hace venir a Cuba? So, what makes you come to Cuba and want to share your experience? Well, Well, first of all, I'm honored to be invited here to play with musicians from your country. Primero que todo, estoy muy feliz. Me siento muy honrado estar aquí y poder participar y tocar como músico de su país. Cuba is one of the world centers of music. No question about that. Cuba es uno de los lugares más centralizados de la música mundialmente. And being a New Yorker all my life, the musicians who live in New York and have gone through a long period of being there acknowledge the importance and the presence of so many great Cuban musicians. Yo soy de Nueva York y he visto por muchos años cómo la música se ha desarrollado y desde Nueva York hemos mantenido un ojo puesto en la música cubana y hemos visto cómo se ha desarrollado. And as has been discussed, the idea of mixing musical cultures together is really very important, and more so in this period of history than even before. Hemos visto también como y hemos debatido que es muy muy importante mezclar nuestras músicas no solamente desde hace mucho tiempo atrás, pero más ahora en estos días por los contextos y los tiempos que estamos viviendo.
In English, I call this cross-cultural communication. En inglés, le llamo esto comunicación de culturas, de cierta forma, o cultural. Jazz itself is a mixture of many styles, beginning with, of course, New Orleans, the gentleman that was just here, and working its way up to Chicago and to New York City, and has always looked for more influences, not less. Jazz is a very inclusive music, not exclusive. La música es una música muy abierta, de cierta forma, se puede decir, empezando por ciudades como New Orleans, donde se desarrolló, luego se ha extendido hasta Chicago, Nueva York y otras ciudades entonces. And what I'm actually going to be doing, I'm not 100% clear on who I'm playing with. Aún no estoy muy seguro de con quién voy a estar trabajando. But in jazz, we're used to these one-off, we call them one-night stands, so to say. And we meet musicians from other countries, say hello, have a coffee, and then rehearse, and then perform. And I think today it's going to happen a few times for me. En el jazz se estima mucho, o se practica mucho, tener lo que se dice una sola noche para tocar, para tener un contacto con ese músico y desarrollar tu música. Por lo tanto, yo creo que eso va a suceder mucho en mi visita aquí a Cuba. Y creo que hoy va a suceder. Qué bien. Bueno, para mí es un placer este intercambio, y ahora abrimos la ronda de preguntas a los colegas de la prensa. Ya saben las reglas del juego, se presenta el nombre y... La pregunta es, ¿esos discos se llegaron a tocar? ¿Tuvieron explosiones en vivo? ¿O eran cosas que quedaron como proyectos puramente discográficos así? More that they were just recordings for the sake of making the record, not tied to any performance. Hasta donde yo recuerde, lo que yo recuerdo, solamente hacíamos estos álbumes para tenerlos, no para sacarlos al público y de cierta forma hacer actuaciones como tal. Entonces, ¿no se tocaron en vivo? So they were not played live. No, not played live. In fact, some of the songs I never played again. De hecho, muchas canciones nunca más las toqué, nunca más las. You know, after 50 years, you get quite a discography just by getting up in the morning. Sabes, después de 50 años te das cuenta que es diferente cuando te levantas por la mañana, ya como que no sientes lo mismo. Chicos, es que está por estar pasada, ¿verdad? Solo hay uno. No, pero uno siempre tiene un preferido. Mamaína. Busca Mamaína. Mamaína. Ya son tú. Fue tú tu suegra, chico. ¿Qué hay los blues? Sketches of Spain. Happens to be Sketches of Spain, not just for now, but in general, that's music beyond category. Si me preguntan a mí, yo hablaría del Bishop View. Fue un disco que rompió todo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? A todos los participantes, decir que el festival, como siempre, es una fiesta. Como diría Lezama Lima, una fiesta innombrable, y que ojalá que esta atmósfera cordial de hermandad, de puente cultural que propicia el jazz se mantuviese no solo en los días de enero de cada edición del festival o del joyas, sino en los 365 días del año. Muchísimas gracias, y para mí ha sido un placer conducir estos encuentros durante esta semana. Por ahí nos veremos, caballeros. Chao. Gracias a todos.